Muy buenas tardes ya casi para todos y para todas. Lo primero que quiero es decir gracias porque de alguna manera lo que estamos es viviendo un ejemplo de una política de Estado construida sobre la base del acuerdo de una cadena de valor completa. Cuando miramos acá, encontramos a los trabajadores que orgullosos en esta planta, de alguna manera participaron en la planificación, en el proceso de desarrollo de la política para poner en marcha este proyecto y de la discusión sobre la rentabilidad con la terminal. Vemos a los autopartistas, muchos de los que son proveedores de un proceso integrado de producción, y vemos también a Ford, un símbolo para la Argentina en términos de proyectos de desarrollo automotriz, para nuestra provincia y obviamente para quienes somos de Tigre, queremos este lugar. Y de alguna manera sentimos orgullo por lo que representa Ford para Tigre y para Pacheco. También nos sentimos parte de esta alegría del día de hoy. Hoy empieza formalmente la producción de una nueva Ford Ranger en la Argentina, que va no solamente a abastecer el mercado interno, que va a abastecer el mercado regional, que va a permitir que 7 de cada 10 vehículos de los que se producen en esta planta sean trabajo argentino vendido al mundo. Y que se hace a partir, como les decía recién, de la construcción de una política de Estado. Sindicato, cadena de valor, terminales, Estado, alineando incentivos para generar producción, para vender trabajo argentino al mundo, para aumentar las exportaciones, pero sobre todas las cosas, para sentir el orgullo de que una compañía global como Ford elija la Argentina y el trabajo de nuestros trabajadores y el talento de nuestros desarrolladores para poner en marcha un proyecto regional que nos va a permitir seguir ocupando el espacio de ser plataforma regional en el sector autopartista y automotriz. Y para nosotros, que de alguna manera entendemos que cuando las exportaciones argentinas son con valor agregado, que cuando multiplicamos con trabajo, con talento y con generación de valor el volumen y el monto de nuestras exportaciones y de alguna manera construimos un proceso de desarrollo que mejore nuestra perspectiva a futuro, sin duda que venir a poner en marcha hoy este proyecto para transformar esos 660 millones de dólares de inversión en realidad, en camionetas que se van a producir todos los días desde hoy, acá en la Argentina y para el mundo, nos llena de una enorme satisfacción. Y les decía que es tiempo de agradecer, porque le agradecemos al sindicato y a los trabajadores que pusieron cabeza y cuerpo para poner en marcha este proyecto. Al sector de la cadena de valor que puso inversión y desarrollo de nuevos productos para agregar valor argentino a la producción de este vehículo. A la empresa Ford por volver a confiar en la Argentina en momentos difíciles. Voy a contarles una anécdota. Ayer tuvimos varias reuniones con el Fondo Monetario Internacional. Saben que la Argentina tiene un ancla que el gobierno anterior nos dejó
y que de alguna manera condiciona nuestro desarrollo. Y hablábamos de las importaciones y las exportaciones, la balanza y el fortalecimiento de reservas. Y de alguna manera aparecía el daño que la sequía nos ha generado para las exportaciones de este año. Y yo les contaba un proyecto que compartimos ayer con Piña, que compartimos hoy con ustedes, como parte de los desafíos que la Argentina tiene. Cada dólar que las manos de estos trabajadores van a generar para la Argentina vale doble, primero porque es con valor agregado y no con producto primario, y segundo porque compensa el daño enorme que la sequía le hizo a la Argentina. Por eso quiero agradecer, en nombre del gobierno y del pueblo argentino, lo que están poniendo en marcha no es solamente un proyecto de trabajo, no son fuentes de trabajo para trabajadores de Escobar, de Tigre y de toda nuestra región. No es solamente la fabricación de esta hermosa camioneta que empieza hoy a producirse acá. Es mucho más, porque lo que están poniendo en marcha es un proyecto que le permite a la Argentina ser solvente y soberana a partir de exportar trabajo argentino al mundo. Cada proyecto que agrega valor, que genera reservas, nos hace más fuerte como nación. Y quiero decirles gracias, porque en definitiva el camino de la Argentina es el de vender trabajo de nuestra gente al mundo, para no depender de nadie, para no tener que pedir prestado, para no andar como mendigos, sino simplemente para hacer valer nuestra fuerza, nuestro esfuerzo y nuestra inversión. Felicitaciones a Ford, gracias por elegirnos, gracias por confiar en la Argentina, somos capaces los argentinos. Muchas gracias.